Codemaster por fin lanza la entrega de Fórmula 1 que la nueva generación, o actual según queráis, merecía, tras una versión en 2015 que se limitaba, que no era poco, a asentar las bases técnicas pero olvidaba el contenido jugable. Este Fórmula 1 2016 es lo que vino a ser Forza Motorsport 6 con respecto al 5. El mismo juego de base, con todas las buenas sensaciones jugables, pero con el contenido que se habían olvidado. Lo cierto es que ya en la edición anterior el salto a nivel gráfico y jugable fue notable, incluso podríamos afirmar que fue excelente, pero la ausencia de modos de juegos habituales desdibujó mucho la entrada en PlayStation 4 y Xbox One. Dejar por el camino el modo carrera era casi imperdonable, y ahora vienen a resarcirse del tremendo error. Alguno podrá decir que para eso hagan una actualización, que metan ese modo y actualicen los pilotos, escuderías y demás. No le faltará razón, pero comercialmente lanzar el juego de nuevo a precio completo es una opción más viable para la compañía y el fan de la Fórmula 1 lo esperará como agua de mayo. Los juegos de Codemaster, basados en la licencia oficial del Campeonato Mundial de Fórmula 1, siempre se han caracterizado por ofrecer una experiencia accesible para todo tipo de público, sin dejar de lado al más exigente. Ese jugador que busca la experiencia más cercana a la simulación de una carrera real, donde no tiene ningún tipo de ayudas, domina todos los aspectos del monoplaza tanto en conducción, reglajes como tácticas. En esta nueva entrega se amplían las posibilidades hasta tal punto que se puede hablar de un simulador más que de un arcade. A pesar de ello, no faltan las ayudas de todo tipo, los niveles de dificultad más accesibles y cualquier tipo de facilidad para el que quiera juegue sin complicarse en reglajes, tácticas y demás. El jugador más exigente podrá encontrar en Fórmula 1 2016 una buena experiencia adaptable a sus gustos. Incluso en el modo carrera se ofrece una modalidad fuera de todo tipo de ayudas y con la recreación de los grandes premios en toda su extensión. Y es que aunque parezca algo extraño, esta es la gran novedad, el regreso del modo carrera que se ausentó en Fórmula 1 2015 y que aquí vuelve por la puerta grande. Además de los evidentes modos de carrera rápida, contrarreloj, campeonato o el multijugador, el modo más querido por los fans es el modo carrera profesional. Su ausencia en la entrega anterior nunca estuvo del todo justificada, más allá de que todos los esfuerzos se centraron en adaptar la parte técnica y jugable a las nuevas consolas. Pero en esta entrega regresa y además lo hace con muchas novedades. Lo primero es que existen dos vertientes del mismo modo, la normal, donde elegimos el nivel de dificultad, la duración de las carreras, entrenos, clasificaciones, etc. Y un segundo modo llamado Plus, donde se nos pone por defecto en la dificultad máxima, sin ayudas, con los grandes premios a realizar por completo y que es sin duda el que el jugador más exigente con la simulación elegirá. Además, dentro de cada modo tendremos la posibilidad de ir mejorando nuestro monoplaza, gastando los puntos que ganemos por carrera y de esta forma podremos mejorar la aerodinámica, el peso, el gasto de combustible, etc., como si de una temporada normal en un equipo de Fórmula 1 se tratase. También encontraremos un sano pique con nuestro compañero de equipo, en el cual la escudería nos transmitirá una serie de exigencias a cumplir y que de no ser así pueden dar con nuestro hueso fuera del equipo a mitad de temporada. Todo ello estará ambientado con unas escenas en la zona de descanso de la escudería o los boxes, tratando con nuestra abogada, jefe de escudería o mecánicos. Es la parte donde desarrollar nuestra carrera profesional fuera de la pista. Se echa de menos arriesgar un poco más y que se adentre en la actitud de cada piloto como se hace en otros juegos como los NBA 2K, donde las respuestas en sala de prensa y con los compañeros delimitan tu estatus dentro del equipo. Otra gran pega que se puede poner a este modo en sus dos vertientes es el poder elegir tú la escudería de entre todas las de inicio. Lo normal y lógico sería que como piloto novato te ofrecieran contrato las últimas de la parrilla y no poder ir directamente al monoplaza de Lewis Hamilton, por ejemplo. Dentro de la propia carrera tendremos una sensación de control total, teniendo al alcance de unos pocos botones la posibilidad de gestionar la estrategia de equipo, los daños sufridos en el monoplaza cuando entrar en boxes, etc. Además, nuestro jefe de equipo nos informará en todo momento de la situación de carrera. Aclarar que en la versión de PlayStation 4, que es la utilizada para esta review, sus órdenes se transmiten por el altavoz del DualShock 4, y las que nosotros demos se pueden hacer mediante comandos de voz con la utilización de los auriculares conectados a este. El modo multijugador será otro de los más buscados por el aficionado al título, sin duda el que una vez cansados del modo carrera profesional nos proporcionará más horas de juego.
Aparte de las carreras rápidas o personalizadas, podremos organizar nuestros propios campeonatos con amigos o desconocidos, alargando aún más la vida del juego. Además, se incorporan los modos de resistencia, que consta de una carrera haciendo el 25% del recorrido total de un circuito, o el de sprint, en el cual debemos ser lo más rápidos durante 5 vueltas. En nuestras sesiones de review, lo cierto es que al ser poco los poseedores del juego tardaban en encontrar partidas, pero una vez dentro el sistema online fluye sin problemas ni lag. Si bien hemos celebrado la vuelta del modo carrera profesional, el gran ausente un año más es el modo leyendas. Aquel que se incorporara allá por 2013 y que ofreciera la posibilidad de correr con pilotos y monoplazas clásicos, a la vez de poder cambiar el transcurso de carreras míticas, vuelve a ser el gran ausente una vez más. Una verdadera lástima, puesto que es un modo muy agradecido para el fan incondicional de la Fórmula 1, a pesar de que no sea el que más horas de juego aporte. Esperamos que en próximas entregas regrese. Como todo juego de conducción que se precie, Fórmula 1 2016 luce espectacular, algo a lo que ya nos tienen mal acostumbrados en el género. Tanto la recreación de los monoplazas, circuitos, situaciones de carrera y demás aspectos que nos hacen sentir dentro de un campeonato de Fórmula 1 cumplen a la perfección. Además, los 60 frames sólidos aportan una jugabilidad realista y con grandes sensaciones de velocidad. Tal vez la mayor pega sean las escenas CGI que acompañan cada carrera o evento, que si bien de primeras están muy bien conseguidas, con el paso de las horas se vuelven repetitivas, pero aquí hemos venido a correr y en ese sentido el juego cumple sobradamente. Mención aparte para el doblaje al castellano, bastante bien logrados en los consejos del jefe de equipo por el altavoz del DualShock 4, aunque también se vuelva algo repetitivo. Las músicas por lo demás son bastante genéricas y se echan falta un soundtrack algo más rico y movido. En conclusión, Fórmula 1 2016 es el juego de la licencia que debió llegar el año pasado. Toma todo lo bueno a nivel técnico que se labró en 2015 y le añade lo que faltaba. Se redondea, por tanto, el juego más completo del circo de la Fórmula 1 que podemos disfrutar a día de hoy. Aun existiendo mejores simuladores en el género de la conducción, el juego ofrece una experiencia más que satisfactoria para el jugador exigente.